Hello, good evening everybody. How are you today? Buenas noches, chicos y chicas, ¿cómo están? Hello, buenas noches. Good evening, Hello, everybody. good evening. I'm very happy to have you here. I'm very glad to say that we are finishing our section number 4 today. And for next week, we are going to start the section number 5 and the last section of your basic one, right? Felicitaciones, ¿verdad? Hemos avanzado ya hasta la sección 4, prácticamente ahora la terminamos y ya para la próxima semana estaríamos iniciando y finalizando lo que es la sección 5 y lo que sería su primer módulo, ¿verdad? El básico 1, principiante 1. Así que voy a mostrarles la pantalla, chicos, de cómo estamos con la plataforma, ¿verdad? I'm going to share. Ahora, for today, we are going to cover the whole section 4. By the end of this class, you will be able to form a statement using present continuous, okay? And for that, you have 4.10 present continuous statement. That's what we are going to study tonight. And we are going to complete the knowledge check. Vamos a tener un chequeo del conocimiento, ¿verdad? En este vamos a utilizar these images. You have to, you can expand in here to go to the external window and see and confirm if the information provided is right. Esto es básicamente de ver las imágenes y confirmar, ¿verdad? La información correcta de lo que se está enunciando. In the 4.12 lesson objective says, by the end of this class, you will be able to form yes/no questions in the present continuous tense. ¿Verdad? Acá en este caso vamos a trabajar lo que sería las respuestas de sí y no, siempre con el presente continuo. And to do that, we have here the, let's see, present continuous yes no question video. Tenemos un video acá, ¿verdad? Para hacer esto. And finally, we go to the knowledge check. Luego llegamos al chequeo del conocimiento, que este es un pequeño quiz that says, look at the image below and answer the questions with short answers. Ya sabemos que las short answers son las respuestas de sí y no, ¿verdad? And then we are going to talk about Beth, Nick, Anita, John, and Bruce, okay? And then we are going to talk about what the people is wearing. ¿Se recuerda que estuvimos hablando de what is he wearing, what is she wearing, and so on? Pues entonces, justamente eso es lo que vamos a estar haciendo, ¿verdad? Contestando, answering if the mentioned people is wearing this and that clothes. Vamos a contestar si las personas están llevando puesto o utilizando la ropa que ahí se indica, ¿verdad? I would like to ask if you have questions so far. ¿Tenemos preguntas hasta aquí? ¿Hay alguien que ya haya avanzado la sección 4 o que ya la haya finalizado que nos quiera contar? Ok, la idea es que para esta semana, para el fin de semana, podamos completar todo lo que es la sección 4, ¿verdad? Y para la próxima semana, todos vamos a estar ya en lo que sería la sección 5, ¿verdad? Absolutamente todos vamos a empezar y finalizar la sección 5 ya con lo que sería para el próximo jueves el final exam, el examen final, ¿verdad? Entonces, nada más, ¿verdad? Para que todos estemos en sintonía. So let me just advance. Vamos a avanzar un poquito. Ok. Let me go. Ok, and that's it. After this, you will be in the section number 5. Después de esto, ya llegamos a lo que sería la sección 5, ¿verdad? I will invite you to go through the section 5, listen the videos, watch the videos, and repeat the new vocabulary you find there, okay? Les voy a animar a que podemos ir, ¿verdad? A la sección 5, que podamos ir abriendo los videos, escuchándolos, pronunciando, repitiendo para mejorar nuestra pronunciación del vocabulario que ahí aparece. Okay, I'm going to stop sharing. Vamos a dejar de compartir. And let me open the presentation. Todavía no vamos a tomar la captura de pantalla porque creo que todavía hay
asistentes que se están uniendo, ¿ok? Welcome, Mrs. Martinez. Ok, perfect, ya está ahí. Thank you. Ok, let's see. Ok, hello again, Emanuel, Ingrid, Rosenberg. Hi, teacher. Kenny, Víctor, Astrid, Ana Victoria, Samuel, Manuel, Mario, Rocío. Excellent, very good. Ok, ya hicimos el recorrido de la plataforma, ya vimos que vamos a terminar la sección 4 completa este día en... during the weekend y durante los fines, durante el fin de semana, todos los que son los ejercicios, ¿verdad? De the quiz, los quizzes. Okay, so let me introduce the present continuous with the extra material that I have for you. La otra pregunta, chicos, antes de avanzar, es si lograron bajar el if you could download the manual. ¿Pudieron descargar el manual sin problemas? Yes. Ok, perfecto. Solo le voy a cambiar el nombre a don Rigoberto. Rigoberto Martínez, ¿verdad? José Rigoberto Martínez. Sí. José Rigoberto Martínez, correcto. Ahorita, perdón, ahorita. Ups, denme un segundo, chicos, perdón. Para que cuando tome la captura me salga su nombre completo. José Rigoberto Martínez. Y a don Edgarito, por ahí lo vi que estaba. Sí, teacher. Ok. José Edgardo Pérez Rodríguez. Ahorita, don Edgarito, permítame. Ay, lo perdí a don Edgarito aquí. No lo puedo agarrar a la imagen de don Edgarito, qué barbaridad. Vamos a ver. ¿A dónde? Aquí está, la par de don José Rigoberto estaba, aquí está. Ok, the name, José Edgardo Pérez Rodríguez. Sí, ahorita. Vaya, José Edgardo Pérez Rodríguez. Perfecto. Muy bien, estamos ya. Ok, chicos, antes de llegar a esto, creo que les voy a hacer la captura de pantalla para que ya sí nos quedamos con la presentación y la práctica. Ok, could you please open your cameras just for a second and then to take the first picture of the night? Ok, I appreciate that. Thank you very much. Very good. Good. Ok, excellent. You're here. Aquí estamos, chicos. Very good. Excelente. Ok. Now I'm going to share the screen. Estamos, ¿verdad? Ya tomamos la captura. Ahora vamos a compartir la pantalla. Ok. That's the present continuous. The present continuous tense is most often used to talk about actions that are happening right now. Ese right now es en este instante, ahora, como decimos en buen salvadoreño, ahorita, ¿verdad? At the same moment that the sentence is spoken. Es decir, en el momento que lo estamos haciendo. Yo puedo decir, right now, I'm teaching my English class. Right now, I'm speaking to my students. Right now, I'm listening to my students. Okay? Son acciones que estoy haciendo ahorita. Estoy hablando con mis estudiantes, escuchando a mis estudiantes, etc. I'm speaking. Es como los gerundios aquí, terminando en ando y yendo. Yes. Exactamente, okay. Eso es en español, justamente, ¿ok? So, we use the verb be plus the main verb plus with ing. Entonces, la fórmula es, utilizamos el verbo to be, ¿verdad? Obviamente, debidamente conjugado para cada persona o sujeto. Y el verbo principal le agregamos ing. For example, I am studying. Entonces, vea, para el sujeto I, utilizamos la forma correcta del verbo to be, am. Y la forma base del verbo study, y le agregamos ing. Ya vamos a ver las reglas también de cómo hacer esto. I am studying English now. Or she is driving a car. Si se fija, la forma correcta del verb be para she is. Y a drive, utilizamos la regla y le agregamos ing. No, ya vamos a ver cuál es la regla, ¿verdad? Para hacer los gerundios o el ing. Now, ok. In here it says, answer the questions below by using the present continuous tense. For example,
It's 4 o'clock in the morning now. What are you doing? So a person can say, I'm sleeping. Other people can say, I'm taking a shower to go to work. Other people may say, I'm driving to work. So it depends on every person's schedule. Va a depender de las actividades que cada persona realiza en un horario determinado, okay? So later we are going to practice this. Más adelante vamos a practicar esto en hypothetical scenarios, en escenarios hipotéticos, ¿verdad? Okay, so we are going to talk here about the positive, negative, and questions and the spelling guide. So we are going to later with to the spelling guide, okay? So you say in the positive sentences, you can say, I am walking or I'm walking. Vea que acá la L no suena, ¿sí? Walking. No suena la L, para nada. You are walking or you're walking. He is walking or he's walking. He is walking. Voy a ponerles mute, chicos, para que se escuche porque hay una interrupción de fondo. Okay. He is walking. He's walking. She is walking. She's walking. It is walking. It's walking. You are walking. You're walking. We are walking. We're walking. Okay, what about the negative? Basically, we add the not particle between the auxiliary be and the main verb with the ing. For example, I am not walking. I'm not walking. You are not walking. You're not walking. He is not walking. He's not walking. She is not walking. She's not walking. It is not walking. It's not walking. You are not walking. You're not walking. We are not walking. We're not walking. Okay, what about the questions? What should I do if I want to have a question or if I want to formulate a question with ing? Basically, I move the verb be at the beginning of the sentence, then the subject, and then the main verb with the ing. For example, am I walking? Are you walking? Is he walking? Is she walking? Is it walking? Are you walking? Are we walking? Okay, so that's what we do. Okay, let me see the next. Okay, here. For example, I have here some sentences using the ing. What is the teacher doing right now? Ese right now es at this moment, en este momento, ¿verdad? Ahorita. She's teaching English right now, okay? If you see, the verb be is in blue and the ing form is in another color. It's like purple. What is Ulises doing? I'm sorry, but disculpen, chicos, pero, oops, perdón, ya ahorita se los comparto. Lo que pasa es que tenía esta pantalla, estos en mayúsculas, y le pedí que lo cambiara todo a minúscula, pero me cambió en definitiva todo. Entonces solo déjenme hacer unos pequeños ajustes porque always the proper nouns are with capitals. Siempre los nombres propios van con mayúsculas, y en el caso English, inglés es considerado también un nombre propio, ¿verdad? Entonces, solo déjenme hacer los ajustes acá con los nombres y en este momento se los comparto porque al darle la instrucción que me lo pasara todo a minúsculas, me lo cambió. Entonces, déjenme un segundo. Y estoy con ustedes aquí. Ok, vamos a ver. Ahí está. What is the teacher doing right now? She's teaching English right now. What is Ulises doing? Ulises, he is learning English right now. Ok, podría haber dicho Ulises o podría haber dicho he. What is Merari wearing tonight? She is wearing a white t-shirt and green short pants. ¿Ven? Estamos, I'm following the vocabulary we already know. Estoy siguiendo el vocabulario que ya sabemos, ¿verdad? What is Enrique eating for dinner? Enrique, o podría haber dicho he, is eating pupusas, coffee and bread.
What is your pet doing? My dog is eating its meal. Okay? Mi perro está comiendo su comida. O puedo decir, it's eating its meal. What are your friends doing tonight? My friends are having a party tonight. Okay? So you can say, como vimos en el ejercicio anterior, podemos decirlo de la forma full o también de la forma contractada. I am walking or I'm walking, etcétera, ¿verdad? Eso ya lo habíamos practicado. Ok, what about the rules? ¿Qué hay de las reglas? This is the present continuous spelling rules. Las spelling rules son como las reglas de ortografía o cómo vamos a escribir, ¿verdad? So in here, we have that verbs that end in E, like make or write, you eliminate the E and add ing, and then you say make, making, write, writing, drive, driving. Or sometimes a word ends in a vowel plus a consonant, okay? Vowel plus consonant. For example, get, run, swim. So before adding the ing, if this is the case, the consonant at the end is double. For example, get, getting. So if you see here, we duplicate the letter T. Run, running. We duplicate the letter N. Swim, swimming. We duplicate the letter M. Please do not double the letter if the words end in two consonants, like help. In this case, it's not necessary to duplicate, and you just say helping, talk, talking, work, walking. I mean, working. Aquí sí suena la R. Work, working. Okay, do not double the letter if the word ends in two vowels plus a consonant. For example, look, double O, looking. Read, reading. Speak, speaking. Do not double the letter if the word ends in W, X, or Y, okay? So you can say snow, snowing, fix, fixing, buy, buying, okay? So that those are the rules. And now I'm going to send you the rules and I would like that you can practice with this exercise. En este momento les estoy mandando la imagen de las reglas. If you can have a better picture, that's going to be great. And now I'm going to send you the screenshot of the exercise. Solo déjenme enviarles también la pantalla de los ejercicios. We have 12 difficulties, tenemos 12 dificultades. And I would like to ask you to please go to the breakout rooms and practice. Le voy a pedir que vayamos al breakout room y que practiquemos. Following the spelling rules, write the correct form of the verb be. Entonces, ¿qué espero de ustedes? Que siguiendo las reglas, ¿verdad? Podamos completar estas oraciones con la escritura correcta de la forma ing of the verb. And later, every one of you, y luego cada uno de ustedes me va a leer la oración completa. Okay? Is it clear what we are going to do? ¿Estamos claros, chicos, con lo que vamos a hacer? Yes, it's clear. Yes. Okay, perfect. Thank you. Thank you very much. Okay, let me open the breakout rooms. Teacher. Adelante. Sí, sí. ¿Puede poner de nuevo las reglas? Sí, en este momento. Deme un segundo. Gracias. No sé si las están viendo, creo que ya no, ¿verdad? Es que dejé de compartir. Déjenme un segundo. ¿Pueden ahora verlo? Ahí está. Me avisa cuando ya la tenga. Listo, gracias. Ok, perfecto. You're welcome. So let me create the breakout rooms. Solo dejen un segundo. Okay, vamos a salir del modo presentación. And let's create, we have 21 people. So we are going to have 7 groups of 3 people. And please join, unámonos chicos. Thank you. Thank you for joining to every team. We have created for you to practice the rules of the ing form of the verbs.
Okay, perfect. Hello, my dear. Welcome, Cindy. Hola, Cindy. Hello. Can you hear me? Okay, I will invite you to a breakout room. La voy a invitar a uno de los salones de práctica. Oiga, estamos practicando las reglas para agregar el ing al verbo, ¿sí? Okay, so let me invite you, okay? I already sent you the invitation. My friend are mostrándome, vean. Hello, my dear. Meeting. How is it going? ¿Cómo va todo, chicos? Hola. Everything okay? Yes. Hola. Perfect, perfect. I'm very glad to hear that. Okay, see you in a couple of minutes. Showing, ¿verdad? Beijing, ajá. Beijing. Bueno, así se escribe, no sé Beijing. El 6 sería Tolkien. Tolkien. Y el correcto. Hello, my dears. How are you? Hello. Everything okay? Hello. How is it going? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien, bien, en el número 6. Excelente, perfect. Le comunicamos si estamos, si hemos captado bien. El número 2 es Supin. ING sin duplicar la P. I have been. Le quitamos la E. ING. Plain. No duplicamos la N. Solo plain. ING. En el número 5 es. Solo, perdón. Solo revisen el número 2. ¿Cuál era la regla? Porque era consonante vocal. Creo que el stop la deben revisar. De lo que me han dicho. El 2. Stop. Yes. Stop. Okay, stop. Vamos a ver la regla. Okay. Thank you. Okay, excellent. Very good. See you in a minute. Los veo en unos minutos, chicos. Okay. Ah, yo digo que eso. Vamos con eso. I am feeling, ¿verdad? Sí, feeling. Y the barber is cutting doble T. Cutting, va. De ahí, are you eating? Eating, sí. Y la 12, I think. Oh. Consonante. Ok, de ahí sería are you eat as eating. Aquí pongo. Excellent. I like this way you are doing. You're using your board. Excellent. Very good. Ok, see you in a minute. Lo veo en un minuto, chicos. Bye. Bye. Ya meeting y el otro es fooling. El otro es fooling. Corinne. Hello, eating, is everything okay? Cutting. ¿Cómo van, chicos? Sí,
Number 10, excellent. Very good. Ya están en la número 10, ¿verdad? Sí. Perfect, excellent. Very good. I'll call you back in a minute, ¿ok? Okay. Yes, yes, teacher. Excellent. En un minuto la llamo, chicos, ¿ok? Hello, my dears. We are about to finish the practice, so people is coming back in 1 minute, okay? I'm inviting them to come back from the groups, and then we are going to complete the assignment. Okay, so let's see if we can edit. Let's try to edit the assignment, okay? So I'm going to work here. Okay, very good, people is coming back. So basically what I have planned to do is to complete the exercise with the responses you're providing. Okay, so you're gonna say what you did, if you duplicate or don't duplicate any letter, and how the sentence is read. Okay, chicos, bienvenidos de la práctica. Estuve casi en todos los grupos, solo a dos grupos, ya no pude ir por el tiempo. I couldn't go, I apologize with group number 6 and 7, ya no pude llegar al grupo 6 y 7, así que en mi próxima ronda voy a empezar con esos grupos, ¿verdad? Ok, what we did, ¿qué hicimos? Who would like to solve number 2? ¿Quién quiere resolver la número 2? Que me diga, que me lea la oración y que me diga qué hizo, and I'm gonna write here, y yo voy a escribir acá lo que me diga qué hizo. Lisbeth? Hola. Hi. Bueno, se la leo. Yes, please. Solo que le voy, no sé si puede ampliarla un poquito porque me cuesta leer la letra chiquita. Sí, I know, yo sé. Pero déjeme ver acá. Lo que pasa es que como estoy en modo edición. Ah, no, okay. Pues, ahí está. Creo que... ahí está bien. Ahí está okay, bien. Perfecto. Bueno, ahí voy. Gracias. Ok, you're welcome. Why are you stopping the car? Bueno, okay. Ahí es con doble P, porque de hecho termina en la consonante P y se le tiene que agregar una P más y el ING. Excelente. Excelente, Lisbeth. Thank you very much. Basically, we duplicate the P because according to the rule, when the base of the verb ends in vowel consonant, you have to duplicate the last consonant, okay? La regla dice que cuando la forma base del verbo termina en vocal consonante, entonces duplicamos la última consonante, en ese caso, P, stopping, okay? Why are you stopping the car? Excellent, thank you. Okay, number 3. ¿Quién quiere resolver la número 3, chicos? Ok, please, adelante. Ok. Ahí sería, Julia is having lunch in the cafeteria. ¿Qué hicimos? H-A-B. I. What? I-N-G, right? But you eliminate the letter E, right? You change the letter E for I. Podemos decir, eliminamos la E y agregamos ING. We eliminate the E and add ING. O podemos decir, we change the E for I and then NG. ¿Verdad? Eliminamos la E y agregamos ING. ¿Cierto? Then, ¿verdad? ¿Perdón? Correcto. Correcto. Perdón, no escuché la consulta. No escuché la consulta, Silvita. No, estaba bien así, perdón. Sí, estaba correcto. Solo le estaba diciendo al compañero qué era lo que habíamos hecho, ¿verdad? Que era eliminate, eliminar la E. Excellent, thank you, my dear. Ok, number four. Who would like to say number four? Ay. Hi, teacher. Perdón. Lo siento. Ok, Ingrid, y después Silvita, vaya. Ingrid y Silvita. Okay. Vale, dice, my wife and I are planning to travel next summer.
ahí le duplicamos la N y este se le agrega la ¿cómo ING. Se pronuncia? ING, I-N-G. I-N-G, yes. I-N-G. Yes, very good, Ingrid, thank you. And we duplicate the N because it's like stop. It ends with consonant vowel. Okay, that's why we need to duplicate that consonant. Por eso duplicamos la última consonante, ¿verdad? Okay, Silvita, adelante. With okay. Number five. Richard is playing his phone here. Okay, his telephone. Aquí solo sería, no le duplicamos, solo le agregamos el ING. Yes, that's right. Okay. Yes, very good. Thank you. Edgar, okay. Edgar. Hola. Hola, hola. Perdón, solo le cedo la palabra a Carlita Flor, Carlita Flores Martínez, que me había levantado la mano, ¿sí? Bueno. Ok, number six, Carlita. Yes. I am talking to my friends on the phone. Ok. Only that. We only add the ing because it ends in two consonants. Termina en dos consonantes, ¿verdad? Oh. Entonces solo agregamos el ing. Adelante, no sé si era el señor Martínez o... Hola. Sí, ¿verdad? Adelante. Hola. Adelante. Bueno, ¿cómo se llama? La seven. Yes, number seven. She's showing the report to her boss. We just add ing, right? ¿Qué hicimos? Solo le agregamos, ¿verdad? Sí. ING. Solo le agregamos la ing. Exacto, no duplicamos nada. ¿Por qué razón? Veamos, chicos, abramos debate. ¿Por qué? ¿Qué decía la regla? Porque ustedes me pueden cuestionar y decir, teacher, pero eso es consonant vowel. Usted tiene que duplicar. ¿Pero qué decía la regla? Esta es una excepción, ¿verdad? Que cuando termina en W, X y Y. Exacto. No se tiene que duplicar. Exactamente. Entonces, esta es una excepción a la regla. Ciertamente es vowel consonant, pero la regla dice, como dice el compañero, si termina en W, X o Y, no duplicamos. Así que el señor Martínez está en lo correcto. That's right. Sí, sí. Ok, number eight. Teacher. Mr. Pérez, adelante. Yes. My friends are meeting each other in New York. Okay, great. So is that correct? ¿Está correcto como lo escribí? Y, solo le agregué el ING, ¿verdad? Yes. Yes, that's meeting, correct. Meeting. It is correct because it says that when we have two consonants. Dos vocales. Dos vocales, two vowels. No duplicamos, ¿verdad? En ese caso, porque tenemos perfecto. Dos vocales. Perfecto. Ok, number nine. Volunteer for number nine. Let's see. Vamos a ver, chicos y chicas. Rosenberg, adelante. Hola. Hola. I am filling the bucket with water. Ok. Is that correct? ¿Está correcto como la escribí? Yes. Ok. Yes, yes. Why? ¿Por qué, chicos? Vamos a ver si porque alguien... son, termina en dos... Consonantes, correcto. Yes, very good, excellent, great. Okay, thank you, Rosenberg. Okay, number 10. Volunteer for number 10. Voluntario para el número 10. Vamos a ver si no vamos a empezar. Tim Marín, Ana Astrid, could you help me? Emmanuel. Okay. Astrid, le vamos a dar a Emanuel la número 11. Vamos a ver, Astrid. En este caso, como termina vocal consonante, se duplica la consonante y se le agrega ING al final. Ok, perfecto. Ok, could you please read the whole sentence, Ana Astrid? ¿Puede por favor leer toda la oración, Ana Astrid?
The barber is cutting my hair. The barber is cutting my hair. Cutting. Okay, very good. Thank you. Samuel, thank you for helping me with number 11. Okay. Only added ing. Okay. Are you eating breakfast now? Okay. What we did? ¿Qué hicimos? We didn't duplicate. No duplicamos, ¿verdad? Why? No. Mm-hmm. Because we have a double vowel here. Porque tenemos doble vocal, ¿verdad? Antes de la consonante. Thank you. Okay, number 12, the last one. I need a last volunteer for this. ¿Un voluntario más? Manuel. Adelante, Manuel. sería... Mami, I'm team or team is winning. Mm-hmm. She's game. Okay, what do we have to do? ¿Qué tenemos que hacer? Do we have to duplicate? Yes or no? Yes. When... ¿Duplicamos sí o no? According to the rule, do we have to duplicate or no? Tell me. Sí. Okay, perfect. I think our team is winning the game. Yes, we have to duplicate because we have here consonant vowel. So we need to duplicate according to the rule. Okay, very good. Well done, my dear participants. You were so great completing this exercise. Okay, now I'm going to explain, which is the difference between the present, the simple present or the present continuous. Vamos a aprender la diferencia entre el presente y el presente continuo, ¿sí? We use the simple present to talk about habits or regular actions or situations. For example, I say, I wash my hair every day. He usually gets up very early. Estamos en el blue, ¿verdad? Vamos a trabajar primero el lado blue y después vamos a explicar el lado red, que es el presente continuo. You will have this material tonight in the drive so you can continue revising to see the contrast. Básicamente es como un contraste, ¿verdad? Ok, dijimos, el presente simple lo usamos para hablar de hábitos y situaciones regulares que hacemos todos los días. I wash my hair every day, lavo mi cabello todos los días. Yes, that's an habit. He usually gets up very early. Yes, that's an habit, every day. It's a routine. Ok, facts. Permanent situations or states. I have one brother, he lives in Paris. Water boils at 100 degrees. Okay. Tengo un hermano, él vive en París. Esa es una situación bastante permanente. Y que el agua hierve a 100 grados es un fact, es un hecho científico, ¿verdad? Ok, with stated verbs, con verbos, digamos, de los sentidos. Por ejemplo, give me the money, I need it now. Dame el dinero, lo necesito. O sea, la necesidad, ¿verdad? Lo necesito ahora. What happened? You look sad. ¿Qué ocurre? Te ves triste. O sea, es un verbo que expresa un estado o una situación. If, for example, future timetable events. Perdón, for example of the stated verbs. Ejemplo de los verbos stated o de situacionales, ¿verdad? Por ejemplo, decimos hear. Sí, cosas que podemos sentir también con los sentidos, ¿verdad? Hear, escuchar, see, ver, smell, oler, look, mirar, seem, parecer, sound, escuchar o sonar, ¿verdad? De opinión, believe, creer, consider, considerar, like, gustar, love, amar, hate, odiar, prefer, preferir, think, pensar, or the possession, the ones that express possession. Have, tener, own, pertenecer, belong, también pertenecer. And also agree, estar de acuerdo. Be, ser o estar. Depend, depender. Need, necesitar, como el caso, ¿verdad? Mean, significar. Remember, recordar. Realize, darse cuenta. Recognize, reconocer.
seem, parecer, want, querer, etc. Esos son los stative verbs, que expresan o denotan un estado o una situación. Future timetable events are also part of the routinary actions. For example, the train leaves at 4. Esto es algo rutinario, ¿verdad? El tren se va a las 4 every day, todos los días. The exam starts next Monday. El examen comienza el próximo lunes. Esa es una actividad timetable event, ya programada, ¿verdad? Ok, what about the present continuous? The present continuous help us to describe actions in progress now or around now. Acciones que están ocurriendo ahora o alrededor de ahora, en este momento. I can't talk, I'm brushing my teeth. ¿Verdad? Me estoy lavando los dientes, no puedo hablar. I'm reading a new book. I love it. ¿Verdad? And maybe I'm having the book. Y tal vez estoy justo en ese momento leyendo el libro, ¿verdad? Also, I can use it for temporary actions or situations. También lo puedo usar para acciones o situaciones temporales en el corto plazo. For example, I am going to work by bus this week. Estoy yendo a trabajar en bus esta semana, but this is not permanent. No es algo permanente, ¿verdad? Solo es una situación temporal. I'm living with my cousin until I find an apartment. También una situación temporal. Estoy viviendo con mi sobrino hasta que, temporal, I find an apartment. Encuentre un apartamento. Changing or developing situations. Situaciones que están en constante cambio. The climate is changing very quickly. El clima está cambiando muy rápidamente. Your English is improving. Tu inglés está mejorando. Future actions that are decided, o acciones futuras pero que ya fueron decididas. For example, I am meeting John this evening. Estaré reuniéndome con John esta tarde. We are leaving tomorrow at 7 a.m. Nos estamos yendo o estamos partiendo mañana a las 7 de la mañana. ¿Cuáles son las signal words? Las palabras guía o señal que podemos encontrar en este tiempo, el present continuous, now, ahora, at the moment, al momento, these days, estos días, this week, or this month, esta semana, este mes. Y las palabras señales para el presente simple es always, siempre, never, nunca, often, a menudo, sometimes, algunas veces, every day, todos los días, once a month, una vez al mes. Ok, so that's the comparison. Esa es la comparación. Ok, now is the last exercise of tonight. And we are going to continue with the situational analysis and practice. It says, answer the questions below by using the present continuous. Vamos a contestar estas preguntas que tenemos acá utilizando el presente continuo. Number two, it's 8:30 in the morning. Es situacional, vea, dice, son las 8:30 en la mañana. What now, en este momento? Let's imagine, imaginémonos. It's 8:30 in the morning now. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? It's noon now. What are you doing? Es mediodía ahora. ¿Qué estás haciendo? It's 1:30 in the afternoon now. What are you doing? Son la 1:30 de la tarde ahora. ¿Qué estás haciendo? It's 3:45 in the afternoon now. What are you doing? Es un cuarto a las 4 ahora. ¿Qué estás haciendo? It's 5:30 in the afternoon now. What are you doing? Son las 5:30 de la tarde ahora, ¿qué estás haciendo? It's 8:00 in the evening now. What are you doing? Son las 8:00 de la tarde, noche. Ahora, ¿qué estás haciendo? And the last one. It's 10:30 in the evening now. What are you doing? Son las 10:30 de la tarde, noche. Ahora, ¿qué estás haciendo? So I'm going to take a picture of this. Voy a tomar una imagen, chicos. If you can have a picture better than mine, si ustedes pueden tener una imagen mejor que esta, que yo les voy a mandar, that's going to be great. And then we will go back to the breakout rooms to practice. Vamos a regresar a los grupos para poder practicar, but now I want that you can provide the answer using the ING form. La respuesta la vamos a proveer utilizando la forma ING del verbo, ¿verdad? De lo que digamos que estamos haciendo. Ok, because it says now. Porque se supone que es en ese momento.
Do we have questions about what we are going to do? ¿Preguntas de lo que vamos a hacer? Everything clear? ¿Todo claro? Ok, perfect. So yo tengo una consulta. Adelante, Samuel. Yes, please. La respuesta es una respuesta corta o hay que agregarle la acción. Es a short answer. Un complemento a la acción. Es una respuesta corta. Quiero compartir el ejemplo que vimos al inicio. Déjenme ver si puedo llegar hasta ahí. Perdón. Ahorita le voy a compartir para que vean cómo quedó el ejemplo. No, es una respuesta corta. I am sleeping. Entonces, por ejemplo, con el caso de noon, del mediodía, usted puede decir I am working o usted puede decir I am eating lunch. Estoy almorzando. ¿Verdad? That's it. Una respuesta corta. Thank you. You're welcome. Okay, excellent. Let me invite you to the breakout rooms again. Okay, les estoy invitando y voy a reasignar a dos participantes que no me aparecen en los grupos. Okay, perfect. Adelante. Thank you. Teacher, ya, disculpe, no me apareció ya la pantallita para ahorita, irme a los... En este momento, ahorita lo reacomodo. Fíjese que sí está invitado el grupo 5, pero lo voy a reasignar entonces. Ok, ya lo reasigné, le tiene que haber llegado otra nueva invitación. Ya le volví a invitar a otro grupo. ¿Me avisa? Hola, no sé qué pasó, me volví, entré al grupo 5 y me sacó. Lo sacó, qué raro. ¿Será quizás un tema de conexión? No se preocupe, yo creo que es un tema de conexión porque fíjese que yo sí lo envié. Hagamos algo, intente usted crear algunas respuestas en relación a lo que usted está haciendo a esa hora. Hola. Ahora sí, ese fue.
comiendo. Hello. Hi. Hi, is everybody and, here? I have a question. Yes. And okay. The noon, it's having lunch or eating? You can say both. I'm having lunch or I'm just eating. Okay. Thank both, you. Both can apply. Yes. Okay. Okay. Perfect. Okay. See you. See you. Okay. Always. I am drinking coffee. Vaya. La siete. La siete. It's 8 o'clock in the evening. What are you doing? Doing. You doing? Yes. I am class English. Ah, very good. Hello, how is it going? ¿Todo bien, chicos? Hola. Sí. Aquí pero... vamos por la cuatro. Ok, perfect. Teacher. You just continue advancing. Continúen avanzando, ¿verdad? Aquí en la cuatro es... en la cuatro sería... Is 1:30 in the afternoon. La 1:30 de la tarde. La 1:30. Uh-huh. Sí, sí. Yes, that's the right time. Y en las 5 sería 4:15. Number 5 is, let's see, 4:15, yes. Las 3:45 uh-huh. O 4:15 de la tarde. Y 4:15, correcto. Yes. Va, okay. Gracias, teacher. Ok, you're welcome. Claro, me llevaba sí. La C. ¿Verdad? Sí, es doble K. Tenías razón. Sí, gracias. Uh-huh. Taking. Es así. I'm taking a shower. No. No. Sí, sí. Pero... No, no se escucha. Only one K. Hola. Solo una K. Okay. A ver. Sí, ah, okay. Yes. Okay. See you in a couple of minutes. Lo veo en unos minutos, chicos. Okay. Perfect. Okay. Evening, what are you doing? I'm having dinner. Very good. It is doing. Yes. Okay. With you, like a you, como suena como una U. What are you doing? Doing. Okay. Yes. Excellent. Doing. Very good. It is 10:30 in the evening. What? Sleeping. Sleeping. Vale, la voy a volver a preguntar. It's 8:30. Hello. Excuse it's 8:30. Okay. Just a minute to finish the. We have just 1 minute before finishing the activity. Okay. 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 Excellent. Okay. See you. Perfect. Bye. See you. Bye. Hello, welcome back, my dears. You're coming back from the practice.
I went to almost all groups and I'm very glad that all of you were practicing and saying, what are you doing at the time you were consulted? So let me just take, when everybody's here, just take the last picture of the night. But by now, I would like to hear some of you. Me gustaría escuchar a un par de grupos. Todavía nos quedan unos cuantos minutitos. Only one question, one answer. Una pregunta, una respuesta, ¿verdad? ¿Quién quiere practicar acá? Duarte, démosle. Adelante. Va, inicio, Duarte. Ok. Va, yo le pregunto a usted si gusta. It's, ok. It's 8:30 in the morning. What are you doing? I am working. Perfect. Now you ask her. Ahora usted pregúntele a Victoria, Mr. Duarte. It's noon. What are you doing? I am having lunch. Okay, perfect. Okay. Do we have the chance for other group? Tenemos el espacio para otro grupo. ¿Quién quiere seguir, chicos? Nosotros. Adelante, Silvita. Víctor. Víctor Rosenberg. Sería el 4, ¿verdad? Sí, yes, number 4 and 5. It was right in the afternoon. What are you doing? Doing. Doing. Yes, yes. Excellent. Rosenberg. ¿Cuál le preguntó? Number 4. Número 4. Number 4, okay. 1:03 is the afternoon. What are you doing? Doing. What are you doing? I am working. Okay, now you ask her number 5, please. Ahora usted pregúntale la número 5 a ella. Okay. It is quarter to 4 in the afternoon. Now, what are you doing? I am coming back at my house. Okay, I'm coming back. Para usar siempre coming. Coming back. Coming back, okay. Sí, ese es un verbo, a two-word verb, es un verbo de dos palabras, okay. Entonces el ing se lo agregamos a la primera, ¿verdad? A coming. Coming back. Yes. Okay, let's see, who else? Tenemos un espacio último para el último grupo, chicos. Hola, Sammy. Adelante, Mr. Escobar. Adelante, Mr. Escobar y Rocío. Démosle. Is number 4 or 5? It's 6, 7, 8. Okay. It's 5:30 the afternoon. What are you doing? I am taking a shower. Very good. Now you ask him. Ahora usted pregúntele number 7. It's 8 o'clock. In the evening, what are you doing? I am studying English. Okay, excellent. Do we have an extra person in the group? ¿Teníamos alguien más en el grupo para hacerle la última pregunta? Samuel, ¿qué le damos tres, pero le puedo preguntar a Mario, ¿eh? Por favor, it's 10. Okay, it's at 10:30 in the evening. What are you doing? I'm sleeping. Okay, perfect. Very good job, my dear teams. You did a great job saying what are you doing now and using ing forms. Could you please open your cameras just to take the last screenshot of the night? I appreciate that. Thank you very much. So let me take it and please smile for me. Excellent. Very good. So now, just let me take your attendance. Solamente vamos a tomar la última asistencia, chicos, rapidito, para no quitarles mucho tiempo. You have been great tonight. Ok, cerramos la semana, ¿verdad, chicos? Pero les pido que durante el fin de semana vayamos a revisar la plataforma y avancemos, ¿verdad? Todo lo que podamos en la sección 5 para irnos familiarizando. The practices are going to be next week, ¿ok? Ana Astrid María Cortés. I'm here, teacher. Okay. Ana Lisbeth. I'm your teacher. Ana Victoria, yo sé que está I'm ahí. Here. Okay. Ángel Humberto, don Angelito. I'm here. Okay. Cindy Arely.
Cindy? I'm here. Okay, Ingrid Noemi? I'm here, teacher. Okay, José Edgardo Pérez? I'm here, teacher. Okay, José Manuel Bautista Landaverde? I'm here, teacher. José Ismael Duarte? I'm here, teacher. José Rigoberto Martínez? I'm here, teacher. Carla Paola Martínez? I'm here. Kenia Milet? I'm here, teacher. Okay, Mario Alberto? I'm here. Raquel Vanessa? I'm here. Rocío Marisol? I'm here, teacher. Rosenberg Armando? I'm here, teacher. Samuel Jonathan? I'm here, teacher. Okay, Silvia Evelyn García? I'm here, teacher. Víctor Arturo? Here, teacher. Walter Manuel? Yes, I'm here, teacher. William Fernando? I'm here, teacher. Okay, excellent. Congratulations to all of you. You were here. Thank you very much. I appreciate that. Okay, I have to say goodbye tonight, but I'm very glad to have you here next Monday, okay? I will be happy to have you here. Be safe, take care, and if you need me, I will be in the WhatsApp group, okay? Okay. Bye-bye. Take care. Bye-bye. 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 Bye-bye.